Mirá, una historia larga, pero te lo resumo en pocas palabras. Nos juntamos con Pelo, con quien vas a hacer la nota ahora, que cómo sigue la nota, y le comuniqué un poquito la idea que tenía, porque ya venía trabajando con nosotros. Un gran amigo, Paul Crespo, nos regaló una obra de Pelo hace un tiempo ya, que es una obra que vamos a poner en nuestra recepción. Y después trabajó para nosotros en lo que es el letrero de nuestro negocio. Y bueno, ahí surgió la idea, ¿no? De Maradona, nos fuimos hablando, yo ponía algunos videos en YouTube. Obviamente, como todo maradoniano, que tiene el placer de usar la tecnología ahora para ver muchas cosas de Diego. Y surgió la idea de él también de hacer un homenaje. Bueno, vimos muchas imágenes. La verdad que bueno, nos emocionamos mucho porque había ahí también una interacción familiar donde mi viejo fue amigo de su papá. Bueno, fue un encuentro de emociones bastante lindas y surgió la idea del Diego. Y dice que bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que ahí le mostré una imagen, quiero esto, quiero que sea igual. Y bueno, salió lo que podemos ver ahora, que es una obra de arte espectacular, y es el primer Diego, claro, de la ciudad, y creo que, bueno, en la Patagonia no, pero en la ciudad y en toda esta zona, en toda la comarca, es el primero. El Diego de Boca, ¿no? El Diego Bostero. Sí, más allá, porque, bueno, como todo Bostero, bancamos la camiseta y arrancó también por ahí. Esto es un negocio familiar, y no necesitábamos la necesidad interna del corazón de cualquier maradoniano de generar un homenaje por su honor, por su legado, y salió lo que vemos ahora, un trabajo extraordinario. La verdad que han sido siempre todas buenas, todas cosas re lindas, la gente, los vecinos, gente de todos lados. Y bueno, después lo que generó esto, ¿no? Yo lo considero una obra de arte. Entonces, y después la buena relación que surgió con el pintor, con Pelo, que fue magnífico, así que más no te puedo agregar. Y de Maradona podemos hablar un montón de cosas, pero todo lo que hablemos es un tipo que genera amores y odios, así que no hay mucho para hablar de Maradona, está todo dicho, es un mito, es una leyenda. Sí, en realidad esto es, bueno, es algo que venía craneando un poco Diego antes, como le contaba a él, y tuvimos la suerte de conectar por un trabajo previo que un amigo le regaló a ellos. Y bueno, y primero que nada empezamos con el cartel y después charlamos sobre esto. Y bueno, Diego me planteaba, entre tantas cosas que charlamos sobre el tema, me planteaba el tema de la ondulación de la chapa, pero bueno, yo ya hace, digamos, 19 años que pinto, entonces ya no es la primera vez. Entonces le di la confianza que él necesitaba para que esté tranquilo, que podía contar conmigo para que quede igual. O sea, se puede. Lo que yo he transmitido es que se puede, no es un problema demasiado difícil de resolver. Y estuve acá una semana y media, porque a veces, bueno, en el laburo, sí, mucho calor, lo disfruté mucho, sí, lo disfruté. 37 grados. Sí, 37 grados la máxima, y bueno, estaba acá, sí. Tengo que resaltar de todas maneras la atención de la familia acá, que la verdad que fue un lujo trabajar con ellos. Yo me voy de acá y me voy re contento, especialmente por eso, por la atención. Es muy lindo porque ves la respuesta de la gente de inmediato. Las primeras líneas que hice quizá no generaba lo mismo, pero bueno, con el paso de los días la gente empezó a responder de otra manera. Frenaban, digamos, lo más lindo, lo que uno quiere, lo que espera de la gente, que bueno, justo acá van pasando, se puede escuchar la bocina. Bueno, esto es normal. Todos los días. Es normal, es así. Y esta es la parte más linda, ¿no? Es la parte más linda de este laburo. Nada, eso. Es muy lindo lo que se genera. Es muy lindo. Y para mí es un honor.
No, invitar a la gente, lo que yo decía del amor y del odio a Diego, esto es algo que puede decir un simple ciudadano o fanático de Maradona, en este caso yo soy maradoniano, pero nada, genera esto, Diego genera amores, odios, el Diego que nosotros, el homenaje que le hacemos con Pelo, sobre todas las cosas con mi familia, y Pelo como pintor, como que es un crack, tienen que ver las obras que hace él, de paso, cañazo, mandamos ahí una buena vibra para Pelo, para que todo vaya mejor, y bueno, que pasen, cuando no, si no ven, van a ver el portón abierto, tienen que pasar, tienen que sacarse una foto, nada, es el Diego de todos, es el Diego de Boca, es el Diego de los gallinas también, porque tengo muchos que son gallinas, todo el mundo, es el Diego de la gente, así que muchas gracias y nada, viva el Diego. Esto nos motiva a seguir a más, así que la gente se va a encontrar con muchos Diegos. Gracias, ¿eh?